Muy buenos días. Adelante, Isa. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en este tercer día de este gran diplomado. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir la transmisión a través de YouTube. Y bueno, pues el día de hoy, como anteriores días, Carmelo nos estará brindando esta gran clase de este diplomado. Muchísimas gracias, Lautaro, Carmelo, por estar el día de hoy en este diplomado y muchísimas gracias a todos los participantes que nos ven a través de YouTube. Yo quería agradecer a todos los que dedican su tiempo un sábado, mañana, tarde, aunque sea 1 o 2 horitas, para poder empoderarse de estas herramientas como docentes, como educadores, para dar un cambio, tanto de forma virtual como de forma presencial. Y sin más esperar, le doy paso a nuestro maestro Carmelo, quien nos puede dar la clase de hoy. Muchas gracias. Carmelo, ¿estás? Buenas tardes, queridos alumnos y alumnas. Qué privilegio estar con ustedes una semana más, ya 3 semanitas, un tercer sábado que estamos conectados a través de la plataforma de YouTube. Saludos cordiales a todos de los países que nos acompañan, desde Paraguay, desde Argentina, desde República Dominicana, desde Colombia, desde Ecuador, desde El Salvador, desde México. Desde Puerto Rico, muchísimos países, son más de 15 países que están diciendo presente, ¿verdad? En este diplomado que estamos trayendo para ustedes. Así que yo quiero saber, por favor, que me dejen saber los alumnos de YouTube si me escuchan, si me están viendo bien, para proceder a compartir la presentación. Estoy aquí pendiente del canal de YouTube para que me digan si me escuchan, si me ven bien. Ok, me dicen que sí, que me escuchan, me ven bien. Comenzamos. Vamos a presentar. Hoy, yo espero, ¿verdad?, que la clase sea un poco más corta, porque pues yo sé que ustedes están un poco cansados, un poco agotados. Permítanme que se me trabó esto por aquí. Voy a apagar mi cámara para que me puedan escuchar de manera certera y sobre todo puedan prestarle total atención a lo que yo voy a estar dictando durante la mañana de hoy. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros, ¿verdad? Porque por los cambios de hora. Les recuerdo que al final vamos a dar unas instrucciones. Muchos me han escrito que aún no han recibido el examen de la segunda semana. Si no han recibido el examen, favor de escribirnos por Telegram o enviarnos un correo electrónico para enviarle el examen. El examen va a permanecer abierto hasta hoy a las 10 de la noche, el segundo examen de la segunda semana. Sí, ya se ve. Okay. Gracias, Isabel. Yo les voy a presentar hoy plataformas didácticas, recursos para enseñar a distancia a niños y adolescentes, ¿verdad? Son varias las plataformas didácticas que les voy a presentar durante el día de hoy. Estas plataformas son todas en internet. Y pues, como les dije, estas plataformas pues las vamos a ver. Yo voy a estar entrando y saliendo a la presentación para que ustedes puedan realmente ver la página y visualizar la página de la plataforma que les voy a presentar. La primera plataforma que les voy a presentar se llama BrainPop. BrainPop es una plataforma, ¿verdad?, que les permite a que ustedes también se conviertan en educadores certificados en esta aplicación. Es una aplicación totalmente
extraordinaria. Me encanta porque BrainPop permite muchos ejercicios. Y les voy a presentar a BrainPop para que ustedes vean lo interesante que es la plataforma de BrainPop. Déjame ver si es por aquí. Aquí estamos viendo BrainPop. Miren, BrainPop es en español, hay que iniciar sesión. Pero, por ejemplo, en BrainPop podemos ver lo que es para trabajar con las ciencias. Voy a entrar, ¿verdad? Hoy voy a dedicarle un poquito más. Está dividido por temas o por categorías. Voy a entrar al área de temas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí podemos ver todo lo que es aceleración, ácidos, Albert Einstein, algas, el ADN, el arco iris, atmósfera terrestre, diferentes temas y diferentes teóricos del área de las ciencias que le pueden permitir. Por ejemplo, voy a entrar al área de color para que puedan ver. Aquí en el área de color, ¿verdad? Van a ver lecturas relacionadas, cuestionarios, actividades y experimentos y un video que a través de BrainPop pues lo pueden utilizar. Por ejemplo, vamos a ver la actividad. En la actividad, pues tenemos que descargar Adobe. Yo lo tengo descargado. Pero, por ejemplo, el cuestionario. No, tengo que iniciar sesión. Podemos ver la película. Recuerden que para poder entrar a estas plataformas tienen que tener sus cuentas activadas. Pueden también ver lo que es el experimento. Déjenme si puedo ponerle por aquí para que puedan ver un poco. No puedo iniciar sesión porque si inicio sesión me voy a tardar mucho más en lo que quiero. También podemos ver unos planes de elección. Estos planes de elección es para los docentes, para que los docentes, por ejemplo, ¿verdad?, puedan ver cuáles son esos recursos educativos a través de todos los grados, de tercero a sexto. Según sea el tema y según sea lo que es la aplicación, van a ver la especialidad y el grado que pueden utilizar. Por ejemplo, aquí pueden ver BrainPop Maestros. Es dedicada a los maestros. Voy a copiar por aquí este enlace para más tardecito enviárselo a ustedes por los grupos. Por ejemplo, si volvemos a BrainPop al principio, ¿verdad? Vamos a volver a BrainPop en español. Quiero llevarles a otra área, por ejemplo, el área de tecnología. Es una de las áreas que más se ve, como les dije. La podemos ver por categorías o por temas. Miren, aquí las vemos por categorías. Y las diferentes áreas que están conectadas. Miren qué interesante, ¿verdad? También tenemos películas gratis y todo esto y todo lo demás. Aquí estamos viendo el área de lo que es BrainPop en español. Les recuerdo que para ver y disfrutar de todas estas páginas deben iniciar sesión. Muchas de estas páginas son gratuitas. Aquí vemos lo que es BrainPop en español. Yo les invito, ¿verdad?, que ustedes puedan viajar en ella. Por ejemplo, si vamos a BrainPop hasta el final, podemos ver la película del día. La película del día está dedicada hoy a lo que es Iván Pavlov, que es el condicionamiento, ¿verdad? Y es bien interesante y podemos explorar otros temas gratuitos como Frida Kahlo, contaminación del agua. También para maestros, ustedes, mis queridos docentes que me están viendo, miren, ahí tenemos para adultos sugerencias de BrainPop, la temática del mes para la clase digital. Cuando yo vi esto, a mí me encantó. Porque miren, ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, regreso a clases digital y podemos tener diferentes tipos de temas. Tenemos ahí lo que es el aprendizaje a distancia, búsqueda de internet, educación mediática, el estrés. Si vamos a cada uno de estos temas, ¿verdad?, por ejemplo, el estrés, vamos a ver lo mismo. Vamos a tener una película, vamos a tener un cuestionario, actividad y lecturas relacionadas. Y este tema, pues a la parte de abajo, le va a permitir ver diferentes estructuras que podemos hacer, recursos, vea y vemos regreso a clase, aprendizaje socioemocional, salud mental, y hay temas relacionados que están trabajados a lo que es el área de herramientas de estudio, por ejemplo, en mindfulness, que hacer antes de un examen. Es una página bien interesante, lo que les invito es a que puedan disfrutarla, puedan verla, ¿verdad? BrainPop a mí me encanta porque yo puedo hacer muchísimas cosas con el BrainPop. Vamos a salir por aquí del BrainPop. Y entonces, pues miren, esto también se los quería traer. El BrainPop tiene planes de lección y recursos imprimibles, ¿verdad? Los recursos imprimibles es que ustedes, como les dije la semana pasada, son diferentes tipos de temas y ustedes pueden
descargarlos para que los puedan presentar en sus clases. Aquí vemos diferentes tipos de planes para reciclar, el aprendizaje a distancia, tips para maestros. Es bien interesante estos infogramas que hace Brainpop. Tenemos sobre coronavirus, sobre mujeres y feminismo. Tenemos de mucha información que yo les invito, ¿verdad?, que vayan a verla con calma. Voy a abrirle por aquí, este me gustó cuando lo vi, la infografía de mujeres y feminismo. Ustedes pueden ver, miren, tienen todo tipo de información que la pueden compartir con su estudiante, ¿verdad? Esto es una buena estrategia para que ustedes puedan también trabajar lo que son ideas con sus estudiantes a través de hacer infografías. Esto es un excelente trabajo. Una imagen, sobre lo que trata y un pequeño texto, ¿verdad? Este es Brainpop en español. ¿Cómo ser más inclusivos en el salón de clase? Hay otro tipo de temas a los que les invito a que los puedan buscar. Si me quedo en Brainpop, no terminamos, pero Brainpop me encanta. Por eso se los puse primero para que pudieran verla. Vamos a hacer por aquí. Vamos a seguir con la presentación. Luego de Brainpop, vamos a disfrutar lo que es Árbol ABC. Árbol ABC es para niños y adolescentes desde edades preescolares hasta los 8 años. Árbol ABC es extraordinario porque en Árbol ABC permite lo que es buscar diferentes tipos de trabajos y diferentes tipos de, ¿verdad?, diferentes tipos de canciones, currículos, historias, juegos. Podemos trabajar lo que es el lenguaje, la lectura, las matemáticas, el inglés, el español. Yo le voy a llevar al Árbol ABC para que ustedes puedan ver lo que es Árbol ABC. Aquí llegamos a Árbol ABC. Déjenme saber, por favor. Vamos a ver si están viendo por aquí la aplicación. Aquí en Árbol ABC empezamos de 3 a 5 años, ¿verdad? Que ellos le llaman los estudiantes exploradores. Pues cuando vamos a exploradores, realmente vamos a encontrar esas actividades que son para explorar esta edad, ¿verdad? Valga la redundancia, esta edad preescolar. Van a encontrar todo tipo de información, reconoce las vocales, identificar vocales, ordena las vocales, traza las vocales para que también puedan ir trabajando lo que es la estructura, identifica las letras. Yo le voy a mí, de todos, el más que me encanta es el mono happy. El mono happy, ¿verdad? Se los voy a traer para que puedan verlo. El mono happy está hecho con el Google Classroom. El mono happy, ¿verdad?, es una aplicación que se va a descargar. Y ahí podemos ver, si me dan un tiempito, ¿verdad? Y vamos a ver el alfabeto. Yo le voy a dar a jugar al mono happy. Por ejemplo, cuando yo cojo algo por aquí, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, ya me salen ahí las letras, ¿verdad?, de todo el alfabeto. Voy a coger la M. El monito te hace la letra y te da una imagen de lo que es. Si le damos para el mano, también nos presenta frutas, manzanas, un animal, mariposa, un animal, mono, ¿verdad? Es totalmente interactiva, tiene mensajes y tiene es didáctica. Si ustedes la escuchan. También aquí dentro de lo que es ABC, tenemos canciones, todo tipo de canciones infantiles. Tenemos cuentos. Ya vimos lo que es la edad de 3 a 5 años, ¿verdad? Tenemos otros tipos de áreas, abecedarios, matemáticas, inglés, adivinanza, trabalenguas, recreos, dibujos. También tenemos otros recursos para maestros. Vamos a entrar al área de lo que es de 5 a 7 años, ¿verdad? De 5 a 7 años, ellos le llaman lo que es
Aquí vamos a ver, pues, el mismo material, pero para niños de 5 a 7 años. Un poquito más elevado, lo que es la suma y la resta, suma de 10 o 20, ¿verdad? Y vamos a ver diferentes tipos de material que podemos utilizar para nuestros niños. Desde la clase también lo vamos a encontrar en inglés. También vamos a ver todo este tipo de material, ¿verdad? Que nos va a ayudar para que el niño pueda también divertirse como rompecabezas, con lo que es animales, transporte. También tenemos la librería, ¿verdad? Porque de cada letra podemos encontrar lo que es una lectura. Ahí estamos viendo el puma latoso con la letra T, ¿verdad? Porque el puma latoso, y si entramos al puma latoso, pues vamos a ver una historia para que los niños puedan escucharla. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes tipos de materiales, como les dije, las canciones, y pues pueden encontrar un poco más porque son libros interactivos. Ahora vamos a entrar al área de los lectores, que son los niños de 7 a 10 años, como ellos le llaman, ¿verdad? Pues aquí van a encontrar material relacionado para niños de 7 a 10 años. Miren, van a ver ahí trabalenguas, multiplicación, tecnología, juegos, ¿verdad? Estas son las currículas o las materias que están relacionadas a estas edades. El sistema solar, el volcán, los insectos. ¿Quién creó los emojis? Es totalmente interesante esta parte de los niños de 7 a 10 años, las tablas de multiplicación. Hay diferentes tipos de memoramas. Hay diferentes tipos de información que les pueden ayudar para complementar la información. Por ejemplo, voy a entrar por aquí en el ¿quién creó los emojis? Cuando vamos a ¿quién creó los emojis?, ¿verdad? Va a ser igual. Vamos a ver la tablita de los emojis, información sobre la misma. Información interesante que tiene que ver con ciencia y tecnología, que también ustedes la pueden utilizar para darle un tema de interés y un toque de interés a lo que es la presentación. Vamos a ver la próxima página web que hoy vamos a visitar. Me permiten compartir por aquí. Nos vamos con Kahoot. Miren, compañeros, Kahoot es extraordinario porque Kahoot la podemos usar con jóvenes de diferentes edades, desde los niños de 5 años en adelante hasta los universitarios o también los adultos mayores. Y los no tan, ¿verdad? Y los no tan jovencitos, porque Kahoot es una aplicación de juegos donde nos permite gamificar el proceso educativo, ¿verdad? En Kahoot podemos crear nuestra propia sala de juegos y va a recibir puntuaciones, y a través de la puntuación ahí ustedes lo pueden utilizar para que los niños puedan hacerlo más interactivo. Por ejemplo, cuando hacemos el proceso de crear la sala de Kahoot, podemos poner imágenes, podemos poner frases, podemos poner diferentes tipos de diseños. Le voy a llevar a la página de Kahoot. Disculpe, para Carmelo, que puedan verla. No se está viendo, ¿puede ser? ¿Que no se está viendo? Denme un momentito, por favor. Me disculpan por aquí. Ahora se ve. Estamos viendo Kahoot, como les decía, ¿verdad? Kahoot es una aplicación. Ahora sí lo estamos viendo. Pero no tienen que ver, ¿verdad? Porque realmente lo que yo les traigo es un poco para que puedan reconocer la plantilla y para que puedan reconocer un poco lo que es la información. Pero como les decía, Kahoot nos permite gamificar el proceso educativo. Esta semana probablemente van a recibir su examen a través de Kahoot o a través de alguna de las plataformas que yo les estoy presentando. Pues Kahoot es extraordinario, ¿verdad? Como les decía, Kahoot nos permite gamificar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos, como les decía, añadirle imágenes, añadirle textos, y podemos crear una competencia sana, porque también vas a ver quién va en primera posición, en segunda posición, ¿verdad? Y así, pues también el profesor va a recibir la puntuación cada vez que completen
lo que es el Kahoot. Les voy a llevar para que puedan ver la aplicación de Kahoot o la página web. Muchas de estas aplicaciones son, ¿verdad?, para que ustedes tengan en cuenta, las pueden bajar con sus unidades móviles. Ahí estamos entrando a Kahoot. Denme un momentito en lo que se puede proyectar. Aquí pueden ver lo que es, ¿verdad?, la página de Kahoot. Como les decía, Kahoot lo puedes descargar a través de su teléfono móvil. No importa el sistema operativo que ustedes tengan, sea Android o sea Apple. Ahí están viendo, ¿verdad?, que la pueden descargar para todas las aplicaciones. Kahoot también es partner de Google for Education y de Microsoft Partner, ¿verdad?, en el área educativa. Como les decía, en Kahoot ustedes pueden crear pruebas. Voy a buscar por aquí el área de assessment, porque esta página, lo que les digo, tienen que ustedes ir y jugar. Por ejemplo, con Kahoot podemos revisar contenido, hacer pruebas prácticas, podemos desarrollar lo que es el estudio independiente, el estudio por instrucciones también, ¿verdad? Y ahí ustedes van a encontrar diferentes tipos, como les dije, de todo tipo de educación, educación superior, ¿verdad? Aquí ven que los pueden utilizar para promover la sana competencia, ¿verdad? Aquí se puede utilizar para lo que es, para revisar el contenido, preparar exámenes, facilitar al estudiante las presentaciones, para recibir opiniones, para el maestro poder tener lo que es la asistencia y la retención, ¿verdad? Es totalmente amplia. Como les dije, tienen que descargarla, tienen que entrar a través de, la pueden buscar a través de su buscador o pueden buscarla también en Kahoot.com. Es una plataforma súper interesante. En estos días vamos a estar preparando algo en Kahoot para que ustedes puedan utilizarla. Vamos a continuar con la próxima diapositiva que les voy a presentar. Por favor, déjenme saber si cuando les presento la diapositiva lo ven. Aquí la próxima diapositiva se llama Books. Books, como su nombre lo dice, ¿verdad?, son libros totalmente digitalizados. Son conversaciones o historias que nos pueden ayudar a reforzar los diferentes tipos de temas a través de books, ¿verdad? Pues podemos conseguir, como les decía, historietas, historias reales, trabajos que los podemos escuchar y que puede ser para los estudiantes más atractivo. Le voy a compartir la página de books para que puedan verla por aquí. Me permiten, déjenme dejar Albor ABC, Kahoot. Aquí llegamos a Books. Como se dan cuenta, Books tiene recursos educacionales, ¿verdad? Y son libros que van a encontrar en PDF para que los puedan leer. También tiene lo que es recursos de audio. Por ejemplo, ¿verdad?, la gran mayoría de los libros en Books son en inglés. También los maestros van a encontrar otros tipos de recursos como los planes y lo que es la planificación. Por ejemplo, cuando vamos a Books, tienen diferentes tipos de temas, diferentes tipos de historias, ¿verdad?, que le pueden permitir a los niños el poder hacer una lectura mucho más interesante, ¿verdad? Aquí vemos este libro en PDF de Books. Pues este libro tiene que ver con lo que es, tiene ahí la preparación, tiene lo que es el área latina, ¿verdad? Ahí vamos a tratar lo que es el aspecto de lo que es la comida. Tiene de niño de 2 a 10 años. Para el maestro también le da lo que es la preparación, cómo lo podría presentar, ¿verdad? Estas son ya tareas especializadas. Ustedes pueden ver según el tiempo que del libro. También tiene para que los niños puedan colorear, para que puedan realizar diferentes tipos de tareas, cortando y pegando y escribiendo, para que lo puedan escribir en inglés y español, ¿verdad?, para que puedan practicar ambos idiomas. Ahí vemos una actividad conectora. Es bien interesante. Dentro de la aplicación pueden encontrar diferentes tipos de temas. Aquí vemos lo que es Books. Vamos con la próxima presentación. La próxima
es Twinkly. Twinkly, a mí me encanta porque Twinkly tiene que ver particularmente con lo que es los ejercicios para lograr la conciencia plena, para lograr la calma, ¿verdad, Twinkly? Realmente son videos educativos que nos van a permitir que los niños puedan canalizar esas energías. Como les dije, no voy a proyectarla completa, voy a sacar la pantalla para llevarlos a Twinkly para que ustedes puedan ver lo que es Twinkly. Vamos aquí, vamos a sacar por aquí. Aquí estamos entrando a Twinkly. Como le dije, ¿verdad? Twinkly es una página que la utilizan en diferentes partes del mundo. Está dividida por los continentes. Aquí vemos a América Latina. Y, por ejemplo, ¿verdad? En Twinkly podemos buscar lo que es información para padres, para educar en casa, cuidadores. Podemos crear diferentes tipos de artes. Ahí vemos lo que son los currículos especializados en español, en matemáticas, los problemas específicos. La semana pasada, hace dos semanas, me preguntaban sobre información para niños con autismo, niños con síndrome de Down, estos tipos de impedimentos. Ahí vamos, estamos viendo, ¿verdad?, lo que son las tareas especializadas, por ejemplo, para niños con autismo, para niños con síndrome de Down, para niños con problemas específicos como es la dislexia, la disgrafia y la discalculia, para niños que tienen problemas sensoromotores y físicos, ¿verdad? Problemas con el área de comunicación e interacción con el área social. Voy a ingresar, por ejemplo, al área de la dislexia. Vamos a encontrar diferentes recursos gratuitos, ¿verdad? Donde los niños van a poder trabajar lo que es el área de la dislexia. Mira, tienen muchísima información. Van a encontrar la información sobre lo que es la dislexia, ¿verdad? Ustedes crean su cuenta gratuita y pueden descargar todo ese material gratuito. Como les decía, también se divide por edades. Miren qué interesante, a través de los diferentes tipos de materia, matemática, ciencia, tiene diferentes tipos de tópicos, ¿verdad? Diferentes tipos de información. Tiene de 5 a 7 años cuando vamos aquí al área de América Latina. Por ejemplo, si vamos al área de América Latina, vamos a ver los recursos más populares. Podemos crear nuestros propios material. Vamos a ver presentaciones de PowerPoint. La realidad aumentada, esto está súper de moda. La semana pasada, la semana próxima, le traigo algo espectacular sobre la realidad aumentada. Lo vamos a ver por categorías, ¿verdad? Ahí los diferentes tipos de grados, este trabajo hasta sexto grado, evaluaciones, los maestros para trabajar con las dificultades del aprendizaje, trabajo remediativo, gamificación. Vamos a ver por aquí, vamos a ver aquí lo que es el área remedial. Cuando vayamos a área remedial, como les decía, ¿verdad? Exposiciones particulares, la disgrafia, la discalculia y estas condiciones, pues vamos a encontrar información exactamente estricta para eso. Vamos a ver la planificación remedial de cuarto grado de la segunda semana, ¿verdad? Como dije, son diferentes tipos de información. Aquí la pueden descargar, el maestro va a tener toda la información, a cómo está relacionado, cómo podría hacerlo gratuito. Miren, aquí vemos las actividades, por ejemplo, esta actividad gratuita de que el maestro puede darle la imagen al niño. También, ¿verdad? Usted se lo puede enviar a los padres por correo electrónico, ellos lo pueden descargar y los niños los pueden copiar. Tienen que crear la imagen, ponerle ojos, ponerle nariz, ponerle boca. Y pues, ¿verdad? Y también el niño va a trabajar con lo que es el área de la coordinación. Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, los diferentes otros tipos de material que vamos a encontrar. Y pues, por ejemplo, también lo podemos encontrar, como lo dije, por edades. Voy a ir un poco otra vez a América Latina. Esto es de educación primaria. Vamos a ver lo que es el crear tus propios materiales. Miren qué interesante. Nosotros como docentes podemos crear nuestros propios materiales. Podemos crear nuestras propias letras. Podemos crear nuestras propias presentaciones. Es totalmente interesante. Podemos crear pancartas, tarjetas, marcadores de libros, fichas de caligrafía, etiquetas, banderines. Aquí pueden crear todo lo que ustedes gusten para hacer su clase y la educación uno totalmente diferente. Vamos con la próxima plantilla, con la próxima
imagen para presentarles. Le presento, ya le presenté Bucle, presenté Twikly, ¿verdad? En un momento dado confundí la aplicación, pero ahí, por favor, el código para la asistencia, JLATAM, JLATAM es el código de asistencia para la clase de hoy. Ahí lo están viendo. El código de asistencia para la clase de hoy es JLATAM. Ahí se los dejo dos ratitos más para que lo puedan anotar. JLATAM, para que puedan anotar el código de la clase de hoy. Vamos con la próxima aplicación, se llama GoNoodle. ¿Verdad? GoNoodle es interesantísima, la voy a presentar por aquí. Como les decía, miren, GoNoodle me encanta porque en GoNoodle ustedes vamos a crear diferentes tipos, son diferentes tipos de videos donde los niños pueden trabajar lo que es la conciencia plena y la presentación, ¿verdad? Ahí estamos viendo. Aquí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Totalmente interesante de GoNoodle. En GoNoodle ustedes van a encontrar videos, como les dije, para que el niño pueda lograr la conciencia plena, el trabajo físico, información académica. Vamos a trabajar lo que es la salud socioemocional, ¿verdad? Van a encontrar diferentes áreas. Pueden verlo desde el área de los educadores, como desde el área de familia, y también, como les dije, son aplicaciones que la pueden bajar a través de sus teléfonos móviles. Por ejemplo, vamos aquí donde dice Vamos GoNoodle. Voy a usar la parte de español. Por ejemplo, en Vamos GoNoodle vamos a encontrar información sobre, por ejemplo, el guacamole en español, cómo jugar lo que es el famoso soccer, pero es totalmente, son juegos. Aquí vamos a ver información sobre la emoción, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes tipos de videos que nos van a ayudar a lo que es explicar el proceso educativo. También vemos lo que son diferentes tipos de laminillas para poder imprimirlas, ¿verdad? Y que los niños puedan jugar con ellas, las puedan colorear, puedan utilizarlas para sus clases. Como les decía, esta página de GoNoodle tiene diferentes tipos de información, tiene juegos de las diferentes partes del cuerpo, podemos bailar, podemos cantar, ¿verdad? Y así los niños van a canalizar esas energías. Miren, y también vemos para los docentes, bien importante, lo que es el proceso de las guías para que puedan trabajar con los cursos, ¿verdad? Ahí también la vemos, la podemos encontrar tanto en español como en inglés. Ahí vimos lo que es GoNoodle. Todas estas aplicaciones les digo que me encantan porque permiten lo que es el proceso arduo de la enseñanza y la aprendizaje. Vamos a proyectar la próxima plantilla por aquí para que puedan ver. Ya estamos casi terminando. Les dije que hoy vamos a terminar tempranito. La próxima plantilla que estamos viendo, si me dejen saber si la pueden ver, por favor. Déjenme darle stop share porque parece que no la están viendo. La próxima aplicación que vamos a estar utilizando durante la tarde de hoy es Quizy. Estimados alumnos, Quizy la podemos utilizar para lo que es hacer, ¿verdad? Como dice la información, quizzes, pruebas cortas, para así poder ya tener la puntuación generada a través de lo que es esta aplicación. Vamos a ver Quizy, ¿verdad? Quizy también es, la podemos descargar en nuestros teléfonos. Quizy la podemos descargar con teléfonos Android o con teléfonos de operativos de iPhone.
Vamos por aquí a buscar para poder proyectarle Quizy. Aquí estamos viendo Quizy. Déjenme, estoy tardándome un poco porque estoy viendo una pantalla donde veo la presentación y donde veo el canal de YouTube para saber, ¿verdad?, que ustedes están recibiendo la información y viendo la pantalla. Vamos a ver, todavía no ven Quizy por ahí. Ahora sí. Ahora estamos viendo Quizy por aquí, como les dije. Quizy, ¿verdad?, es para crear lesiones, para crear diferentes tipos de material educativo. Aquí vemos también algunas de las lesiones que ya están creadas, que las pueden utilizar en matemáticas, en inglés, en estudios sociales, en lo que es la lengua, lo que es ciencias de computadora, carreras técnicas, bellas artes, educación física. Voy a usar por aquí algo de lo que es, vamos a usar el español, ¿verdad? Cuando entramos al español en Quizy, yo puedo darle, asignarla como una tarea asincrónica para los niños. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el grado. Es para niños de noveno grado. Esta tarea, podemos darle, comenzar el quiz. Y ahí vamos a ver, ¿verdad?, lo que son las preguntas. Muchas de estas tienen lo que es una mala traducción, pero mi recomendación es que ustedes puedan hacer sus propias preguntas y hacer sus propias pruebas, ¿verdad? Esto le permite a usted también editarlo. Usted tiene que abrir, lo traigo aquí para que ustedes vean, cuando le da editar, usted pueda abrir la prueba, crear su propia cuenta gratuita, y es un material excelente para que ustedes puedan trabajarla con sus estudiantes o con sus hijos también, o para usted si es estudiante. Ahora, luego de Quizy, vamos a proyectarle la próxima. Ya estamos por terminar, mis queridos alumnos y alumnas. Nos quedan, me parece que 3 o 4 presentación. Después de Quizy vamos por aquí con la próxima. La próxima es Audible. Audible, ¿verdad?, como lo dice, son audiolibros que son presentados y redactados por personas. Audible, para poder ingresar, es un poco complejo, pero Audible es bien interesante porque, como les decía, son audiolibros, son historias contadas por personas reales. Así que les voy a presentar la página de Audible por aquí para que puedan verla, para que se puedan familiarizar con ella. Ya cerramos por aquí, permítanme cerrar el Quizy. Vamos a cerrar también lo que es Books. Como les decía, Audible, ¿verdad?, son diferentes tipos de historias, carrera, liderazgo, comunidad. Es en inglés, Audible es en inglés. Audible, pues vas a ver diferentes tipos de personas hablando que las pueden utilizar. Hay también estudios hablados. Mi invitación es a que puedan ver la página con calma, ¿verdad? Hay temas sobre economía, sobre diferentes tipos de temas que les pueden ayudar a utilizar las aplicaciones. Vamos con la próxima. Luego de Audible, ya esta me encanta, es Via Dinosaur. Via Dinosaur es para niños infantes, ¿verdad? Es totalmente interactiva, totalmente didáctica. Cuando entras, Via Dinosaur le habla al niño. Le voy a presentar la plantilla de Via Dinosaur para que ustedes la vean. Para que ustedes puedan ver lo espectacular que es. Ya en estas últimas 3 que nos quedan, pues me voy a tratar un poquito más para que ustedes las puedan ver, las puedan palpar. Por ejemplo, Via Dinosaur. Vamos por aquí, cerramos Audible, vamos con Via Dinosaur. Si están escuchando, ¿verdad?, la aplicación habla desde que el niño entra. Aquí vamos a ver, es para grados desde pre-kinder hasta quinto grado. Van a encontrar diferentes tipos de información, los colores. Y como les decía en un principio, la información, van a encontrar juegos que están divididos según los grados y las edades, ¿verdad? Y van a ver juegos nuevos, van a ver diferentes tipos de juegos educativos, van a ver juegos relacionados a las matemáticas.
a lo que es la lectura. Van a encontrar también este imprimibles gratuitos, más de 500 imprimibles gratuitos. Tenemos otros tipos de skills, de juegos. Y pues, como les decía, esta página es educativa, está hecha con lo que es, la pueden agregar a las clases a través de Google Classroom. Y pues, por ejemplo, vamos a ir aquí a los diferentes tipos de imprimibles para que puedan ver, ¿verdad? Están enfocados en los diferentes tipos de materias y especialidades. Esta sí es totalmente en inglés, pero está lo que es la lectura, las matemáticas, los números, ¿verdad? Según sea la especialidad, usted va a buscar y le va a dar mucho más información. Y así, pues, le va a ayudar, por ejemplo, con Via Dinosaur, la puede buscar por categoría, las puede buscar a través de los grados, y así usted puede tener mayor información y de imprimibles gratuitos para poder accesar a este material gratuito. Seguimos con la próxima. Estamos viendo, le voy a decir que para mí esta es una de las mejores. Esta, usted con los estudiantes puede crear su propio libro y su propia historia. Se llama Boot Creator. No tengo que explicársela porque el título se lo explica todo, ¿verdad? Como les decía, con Boot Creator ustedes pueden crear su clase interactiva, pueden hacer, como dice la aplicación, pueden usar, crear su libro, pueden ponerle material informativo, material didáctico. Vamos a ver Book Creator. Yo la estoy utilizando porque yo estoy creando mi libro a través de Book Creator, ¿verdad? Es un librito que yo voy a hacer para proveerles información a ustedes a través del curso. Me permiten por aquí. Vamos a darle compartir a la página. Vámonos por aquí con... Todavía vamos con el Book Creator. Aquí estamos. Como les decía, Book Creator tienen que crear la cuenta. La pueden poner en español, pero también en inglés. Es súper friendly, ¿verdad? Miren, en Book Creator ustedes pueden combinar textos, imágenes, audios, videos. Pueden hacer historias interactivas, portafolios digitales, libros de poemas, revistas de investigación, reportes científicos, manual de instrucciones, un libro de cómics. Lo que usted no tiene idea, puede utilizarla para hacer lo que es el Book Creator. Por ejemplo, voy a abrir por aquí esta imagen. Aquí, ¿verdad? Están hablando sobre el sistema respiratorio y están utilizando, ¿verdad? Lo que es la información del sistema respiratorio con el niño, y el niño tiene su camisa y ahí están poniéndole lo que es todas las áreas. Voy a buscarle por aquí el estudio de caso para que puedan verlo, ¿verdad? Y ustedes puedan ver a lo que me refería, cómo pueden crear su Book Creator. Miren, aquí pueden ver lo que es, ¿verdad? A través del Book Creator, utilizando a los niños de modelos, pueden crear lo que son los diferentes tipos de imágenes, y a través de ellos pueden servirle de modelos, ¿verdad? El sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. También vamos, el libro lo podemos publicar, ¿verdad? Esto lo van a hacer ustedes el libro, y con esas imágenes, pues ustedes la pueden publicar, el libro se puede publicar, el libro puede generar audiencia, ¿verdad? Aquí vemos como los niños están haciendo las réplicas de esas imágenes de las imágenes que estaba proyectando la maestra. Vemos imágenes relacionadas. Lo que les invito a buscar la página, a inscribirse, a que puedan desarrollarlas. Y pues los traigo a esto. La aplicación es partner de Google. Tiene diferentes tipos de premios. En el 2020 reciente se ganó el premio de educadores de excelencia. En el 2015 tiene el premio BET. En el 2018 tiene el premio de la Asociación Americana de Librerías. En el 2018 también tiene el premio de Top Pick de Learning, que es una de las mejores aplicaciones para la lectura. Ahí podemos ver estas aplicaciones, todas las que les estoy presentando hoy, son extraordinarias para poder trabajar estos diferentes tipos de proyectos. Y pues, por ejemplo, esta aplicación me gusta porque, como les dije, ustedes pueden hacer
su propio libro. Vamos con la próxima diapositiva para presentarles. Estamos ya casi por concluir. Estas dos que nos quedan son totalmente interactivas. Por ejemplo, Mundo Primaria. Mundo Primaria tiene también un campus para los profesores, y los profesores pueden, a través de eso, de esa aplicación, encontrar lo que es información para ellos, para que ellos puedan, ¿verdad?, trabajar con lo que es los diferentes tipos de materia. Y también pueden tomar cursos relacionados al material que tienen en Mundo Primaria. Le voy a presentar por aquí Mundo Primaria. Es una aplicación bien amplia. Es tan amplia que si trabajamos con ella en cómo es la aplicación, no termino, porque tiene un montón de canales. Permítame por aquí, que se me fue momentáneamente. Aquí estamos viendo Mundo Primaria. Miren, Mundo Primaria tiene un costo, pero también la pueden probar por ciertos días gratuitos, ¿verdad? Como les decía, hay unos cursos de Mundo Primaria, pero hay lo que es juegos, canciones, cuentos, mitos, leyendas, fichas, poemas, recursos, trabalenguas, refranes. Podemos trabajar con las diferentes tareas, lo que son las matemáticas, los juegos de la lengua, inglés, juegos educativos, tablas de multiplicar, dibujos para colorear, fichas para imprimir, tenemos fichas en inglés, fichas de matemáticas, mandalas para pintar, trabalenguas, canciones infantiles, tenemos también lo que es el abecedario, los números ordinales, ejercicios matemáticos. Estos ejercicios se pueden imprimir los números romanos. Por ejemplo, vamos aquí lo que es el área de los cuerpos geométricos, ¿verdad? En los cuerpos geométricos, pues lo podemos imprimir, podemos utilizarlo, ¿verdad? Aquí también tienen videos explicativos y lo que son los cuerpos geométricos, que les voy a ayudar para montar sus clases. Estas imágenes también las pueden utilizar para darle a clases. Mira, aquí tienen los cubos geométricos para imprimir y que los niños los puedan recortar y luego montarlos. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo lo que es el área de cómo montar un cubo, el perímetro del área, que tiene toda la explicación también, porque puede ser su clase mucho más interactiva. Si vemos un poquito más abajo, tenemos otro tipo, ¿verdad?, de elementos. Y así pues le va a ayudar. Por ejemplo, para primaria, aquí vemos los de primaria. También vemos otros tipos de ejercicios, miren por aquí, como les permite explorar las diferentes áreas. Los tenemos en colores, ¿verdad?, que les pueden ayudar. También tenemos exámenes, tipología, que les pueden permitir el uso de información. ¿Verdad? Pues esta aplicación nos permite lo que es ver los diferentes tipos de materiales. Miren, ahí pueden utilizar los diferentes tipos también. Tienen pruebas de conocimiento. Esta aplicación es totalmente amplia. Tienen que buscarla hasta el final. Tiene mucha información de los diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, si nos vamos al área de los recursos, aquí vemos, esto es para particularmente niños de primaria, tablas de multiplicar, horarios, cuadernos de vacaciones, recursos para Navidad. Está totalmente distribuido, ¿verdad?, según los diferentes tipos de temas. Y vamos a encontrar otros materiales, otros artículos temáticos, más recursos. Tienen que ver poquito a poco, ¿verdad?, la aplicación e ir buscando lo que podrían servirle para utilizarla en la implementación de sus clases. Vamos con la próxima aplicación. Y esta sí es la última aplicación, se llama PhoneBrain Junior. Es una aplicación buenísima. Esta es en inglés también. Como les dije, un inglés manejable, un inglés que podemos adaptar. Y entonces, ¿verdad? Pues
From Brain Junior, se las voy a presentar para que puedan verla. Miren, From Brain Junior también es una aplicación, la pueden descargar a través de sus teléfonos. En From Brain Junior vamos a encontrar juegos, historias, printables, stickers. Es totalmente didáctica, ¿verdad? Nueva, dentro tienen lo que es lectura, matemática, información para padres. Por ejemplo, en el área de los documentos que podemos imprimir, ahí vemos lo que es la página para colorear para niños de 2 a 6 años. Y estamos hablando de lo que es, vamos a utilizar la creación, ¿verdad? Pero es un avioncito. Los niños van a encontrar diferentes tipos de páginas ahí dentro de la aplicación. Y la aplicación les va a permitir, por ejemplo, crear también historias. Vemos también los diferentes tipos de historias. Ahí los niños pues las pueden escuchar, las pueden leer. ¿Verdad? Aquí vemos diferentes tipos de cuentos, diferentes tipos de historietas con animales, otros tipos de animales místicos. También vimos los juegos que me parecieron súper interesantes. Hay diferentes tipos de juegos que trabajan con lo que es la deducción, el tiempo, las letras, ¿verdad? Son juegos totalmente educativos y que los podemos utilizar para los niños. Voy a presentarle por aquí la plantilla para poder terminar la clase de hoy. Déjenme saber si no se retiren, que todavía tenemos instrucciones pendientes. Ya terminamos. Otra vez vuelvo y les recalco el código de asistencia. Déjenme verificar por aquí si ya están viendo la página. Mientras veo, espero que se vea la página, estoy leyendo sus comentarios. Gracias por sus comentarios, sus saludos. Agradeceré, por favor, ¿verdad? Que si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos las dejen saber para que nuestros chicos sepan que ustedes están presentes. Aquí ven otra vez el código para esta semana, es JLATAM. JLATAM, Juventudes Latinoamérica, pero van a poner las mismas, JLATAM. Instrucciones e indicaciones generales. El examen del módulo 2 permanecerá abierto, dice que hoy hasta las 6 de la tarde, pero lo vamos a extender hasta las 10 de la noche. Recuerden que nos tienen que indicar si no han recibido el examen del módulo 2 para poder enviárselo vía correo electrónico o vía Telegram. Importante, el examen podrá realizarlo una sola vez. Si me escribe que alguien le realizó el examen con su correo electrónico o con su cuenta, lastimosamente nosotros no podemos hacer nada porque no podemos saber si usted fue quien lo realizó o si usted no fue quien lo realizó. Otro asunto bien importante, no tendremos el Google Classroom porque es mucho material y pues son muchos participantes. Ustedes están inscritos casi 1,000, 2,000 personas en el diplomado. Y pues crear este Google Classroom va a ser un poco complicado. No deben pasar el código del examen a nadie, por favor. Si alguien no lo tiene, pues tiene que ver volver a ver la clase. La clase queda grabada en el canal de YouTube. Se postea también en lo que es nuestra página de Facebook, que les invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook de lo que es Juventudes por Latinoamérica y el Caribe. Es bien importante que estén en el grupo de Facebook y en nuestra página, que den like. Y también otro asunto importantísimo es que deben estar en el grupo de Telegram. Si tienen problemas con el Telegram, tienen que estar en algún grupo de WhatsApp, porque es complicado enviar los exámenes por correo electrónico. El examen se va a estar enviando, como les dije, por Telegram o por WhatsApp. Si usted tiene un problema, nos va a escribir y nosotros vamos a ver cómo le vamos a hacer llegar el examen. La puntuación será recibida al final del diplomado. Ya para la próxima semana, nuestra cuarta y última reunión,
ya esa misma semana usted va a estar recibiendo las notas que obtuvo en los exámenes. Si usted no obtuvo las notas necesarias para obtener el promedio de puntuación, van a realizar una tarea remediativa si no tienen promedio requerido. Así que no se preocupe por dejar de asistir al diplomado. Lo importante es que ustedes adquieran el conocimiento y que al final del camino ustedes puedan obtener su certificación o su diploma, como que participaron de este evento. Importante, recuerden que se van a comunicar con nosotros. No pueden hacer llamadas, queridos alumnos. Solamente le vamos a contestar por mensajes. Y pues, solamente me resta darle las gracias a nombre de Juventudes por Latinoamérica y el Caribe, uniendo juventudes, creando líderes, el cual soy el fundador y el principal oficial ejecutivo, y a nombre del Corporativo Inteligencia Educa, que oficialmente hoy firmamos nuestro convenio colaborativo, ¿verdad?, con lo que es esta entidad educativa mexicana. Pues vamos a unir nuestras fuerzas para poder ofreciendo una educación de calidad. Gracias por estar presente en la clase de hoy, a los que nos ven a través de YouTube. Gracias por conectarse desde sus respectivos países. A los que vean la transmisión luego, gracias por querer la educación de calidad y gracias por estar conectados con nosotros y por hacer el esfuerzo por cumplir con los requisitos de este diplomado. Así que ahora vamos a pasar a mi hermano gemelo, que dicen que soy yo. Yo digo que no me parezco, pero otros dicen que sí. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, nuestros moderadores en la día de hoy, Isabel y Lautaro, pues van a proceder a hacerme las preguntas para yo respondérselas. Adelante, Lautaro e Isabel, le escuchamos. Sí, Carmelo, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy, por todas las plataformas que nos brindaste, que yo sé que le van a servir muchísimo a todas y todos nuestros participantes el día de hoy. Y te voy a empezar a leer las preguntas que nos hicieron a través de YouTube. Guillermina te pregunta, ¿se puede trabajar en inglés? ¿A qué se refiere si se puede trabajar en inglés? Yo creo que en el idioma de las aplicaciones. Que... Sí, las aplicaciones, cuando se buscan, permíteme saber, prender mi cámara para que me puedan ver. Cuando las aplicaciones se buscan, ¿verdad? Porque la gran mayoría de estas aplicaciones se pueden descargar en el mercado de unidad móvil de sus diversas compañías de celulares, ¿verdad? Las pueden descargar a través del Apple Store o a través del Google Play. Allí pueden encontrar esas aplicaciones y las mismas las pueden utilizar en sus dispositivos celulares o en los dispositivos iPad o tablets, y también las pueden ver a través de los desktop o en las computadoras, pero no son tan amigables a través del teléfono. Perdóname, no son tan amigables a través de la computadora, sí a través de un teléfono. Perfecto, gracias. Otra pregunta. Nereida te pregunta, ¿Books es en español? No, Books es en inglés, pero Books es totalmente interactivo. Books te va a permitir utilizar, ¿verdad? Es un inglés fácil de entender. Books lo puedes ver con esta historia. Lo único que sí que te invito es a que tú puedas ver la aplicación, porque no la tengo descargada en mi unidad móvil. A ver si cuando tú la descargas en tu unidad móvil te permite descargarla en el idioma español. Gracias. Iris te pregunta, ¿solo es para los niños de primer ciclo? Pues mira, lo que tengo que contestar es que estas aplicaciones particularmente son para niños y adolescentes, ¿verdad? Y ahí ustedes vieron que las aplicaciones les dan el rango de edad donde las pueden utilizar. Por ejemplo, la semana pasada vimos lo que fue niños, y me permiten porque las tengo apuntadas por aquí, recursos tecnológicos para niños preescolares. Esta semana estamos viendo recursos tecnológicos para niños y adolescentes. Y la próxima semana pues vamos a estar viendo recursos tecnológicos para otros tipos de poblaciones, ya sean estudiantes de otros niveles, estudiantes universitarios, estudiantes adultos, ¿verdad? Porque quise dividir el diplomado
por secciones, porque si lo hacía todo junto no íbamos a terminar en un día. Perfecto, gracias, Carmelo. Y Carmen te hace la pregunta, ¿esas aplicaciones existen hace mucho tiempo? Sí, son aplicaciones de hace mucho tiempo, y también en un momento dado vi en el chat que son aplicaciones seguras, y son aplicaciones seguras porque tienen la gran mayoría aplicada a lo que es el parental control, ¿verdad? Porque son para niños y adolescentes, así que son aplicaciones totalmente seguras. Gracias. Gineris te pregunta, ¿las aplicaciones que están en inglés me permiten cambiarle el idioma? Eso tienes que verlo cuando descargas la aplicación, ¿verdad? Porque eso no lo vimos a través del curso, pero cuando tú decidas, si decides descargar la aplicación en tu unidad móvil, tienes que ver si te permite cambiarle el idioma. Gracias, Carmelo. Fátima te pregunta, ¿es necesario la conexión a internet para el uso de las aplicaciones? Correcto, todas estas aplicaciones funcionan con lo que es Wi-Fi o data de nuestras unidades móviles. Ninguna puedes utilizar, excepto que sean las hojas imprimibles, ¿verdad? Que las imprimas, y sí las puedes utilizar solamente las hojas imprimibles, pero todas estas aplicaciones las puedes utilizar solamente con Wi-Fi o con data. Gracias. Griselda te pregunta, ¿nos pueden brindar algunas aplicaciones de educación física a nivel primario? Alguna de las páginas que visitamos, no recuerdo cuál, tenía información sobre educación física a nivel primario. Pero podemos hacer otra vez el estudio y verificamos. Pero yo les voy a compartir hoy a ustedes la presentación a través de Telegram y a través del WhatsApp. Y ustedes pueden buscar a ver cuál es la aplicación que tiene ejercicios de educación física a nivel primario. Gracias. Altagracia pregunta, dentro de estas plataformas que usted ha presentado, ¿cuál será la más recomendable a la hora de elegir una para descargar? Pues mira, todas me encantan. No te puedo decir solamente una porque pues yo trabajo con diferentes tipos de poblaciones, con diferentes tipos de edades, ¿verdad? Y todas me fascinan para cada una de las edades. Si te fuera a escoger una, pues te mentiría, pero te voy a decir que Quizy y Kahoot, pero todas me encantan. Para niños y adolescentes, todas las que te presenté hoy me encantan. Perfecto. Y Blanca pregunta, ¿habrá alguna plataforma para motivar a los niños y niñas y promover los valores y la convivencia familiar? Tenemos que buscar, una de las que presenté hoy me parece que fue Brain Pop. En Mundo Primaria también tenemos ese tipo de material, pero hay otra que no recuerdo el nombre, que tiene ese tipo de información que es para promover la convivencia familiar y los valores. También de las que se presentaron la semana pasada, hay algunas que trabajan con lo que es la convivencia familiar y los valores, que les invito, ¿verdad?, a que vean la presentación de la pasada semana por si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a este tipo de plataformas. Les comento otra vez, las dividí por edades, las dividí por diferentes tipos de categorías, pero esta pregunta te la pude haber contestado la semana pasada con alguna de las plataformas, no recuerdo el nombre, pero si tienes la presentación puedes buscar la confianza. Muchas gracias. Milenka te pregunta, ¿existen otras aplicaciones para estudiantes universitarios y educación superior? Milenka, te espero el próximo sábado a las 11:30 de la mañana hora Puerto Rico, porque el próximo sábado vamos a tratar otros recursos tecnológicos. El próximo sábado, como le decía nuestro director académico, el compañero Lautaro Di Gregorio, va a ser un poco más extenso, mis queridos alumnos, porque el próximo sábado tenemos casi 25 aplicaciones. 25 aplicaciones que son utilizadas para estudiantes universitarios, educación superior, ¿verdad? Y pues el próximo sábado, pues sí vamos a ir un poquito a poco. Probablemente no tenga presentación de ir a la aplicación y salir. Vamos a ir, ¿verdad? Como son muchas, pues el próximo sábado vamos a ir directamente a las aplicaciones. Pero Milenka y a todos los alumnos que me escuchan, nos vemos el próximo sábado a las 10:30 porque tenemos, a las 11:30, perdón, porque tenemos sí material para que ustedes puedan trabajar el área de lo que son los recursos de estudiantes universitarios y educación superior. Perfecto, muchísimas gracias. Y así como mencionas, los esperamos a todas y todos el próximo sábado. Y por último, Rocío te pregunta, ¿aplicaciones o páginas para trabajar procesos cognitivos en miras a las mejoras de los aprendizajes?
entidades, lenguaje, pensamiento, área y memoria. Pues Rocío, no recuerdo cuál fue la aplicación, pero una de las últimas aplicaciones que te presenté sí trabajaba, ¿verdad?, lo que eran las condiciones y los procesos cognitivos particulares. Esta aplicación particular, tú vas a encontrar todo este tipo de información que está dividida según la discapacidad, niños con autismo y otro tipo de condición. Y allí vas a encontrar información específica y precisa para lo que es lenguaje, pensamiento, memoria y atención. Así que te invito, cuando terminemos el live, a darle un poquito para atrás al live de hoy y buscar cuál fue la aplicación que tratamos que tiene que ver con tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias Carmelo y muchísimas gracias a todas las personas que preguntaron. Muchísimas gracias por tus respuestas, por las preguntas, a todas y todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy en este gran diplomado. Y bueno, te doy la palabra, Lautaro. Yo quería en particular agradecerte, Carmelo, por todas estas herramientas que nos estás dando para poder llevar a las escuelas y hacer una educación más inclusiva desde los formatos virtual, que hoy sabemos que la educación virtual no es para nada inclusiva, pero vos nos haces acercar a esa educación inclusiva en la virtualidad, que vamos a estar un tiempo más. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Lautaro y mi querida Isabel, ¿verdad? Por ser la moderadora de hoy, a Lautaro, que es nuestro coordinador académico, por siempre decir que sí. Y pues recuerde la importancia de lograr una educación de calidad, educación de excelencia, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el de educación de calidad, que es el que nosotros estamos promoviendo con este diplomado. Y recuerden buscar estas plataformas educativas para que puedan llevar el mensaje de una educación propicia, una educación ideal, ¿verdad?, a todos los alumnos o a ustedes que si son quienes utilizan, que les sean de provecho y de beneficio. Mis queridos alumnos y alumnas de los 16 países que nos acompañan, gracias por estar un sábado más conectado conmigo este ratito. Hoy pues prometí terminar un poquito antes, terminé de la hora establecida. Normalmente terminamos a la 1:20, 1:25, pero hoy sí, y siempre recordarle, y hoy lo voy a hacer más específico, si vamos a salir hacer nuestras gestiones personales, particulares, les invito a, me perdonan, pero tengo que hacerlo, no quiere la, el cubreboca no me quiere cooperar. A utilizar su cubreboca. El COVID-19 aún no ha concluido, y verdad, yo me lo pongo en enseñar y respeto a esas personas que todavía luchan por la condición, por nuestra salud, por nuestras familias. A donde ustedes vayan, utilicen cubreboca, tapaboca, mascarillas, porque nos queremos volver a encontrar, queremos hacer de la educación tradicional, de la educación presencial, que sí podamos volver a reunirnos en nuestras salas de clase, aplicando todo lo que es estas plataformas educativas y plataformas didácticas. Y recuerden siempre, como les digo, mis queridos estudiantes, les envío un abrazo gigantesco a la distancia, un sábado extraordinario y bendecido para todos ustedes. Y recuerden siempre amar, sonreír, vivir y ser feliz. Feliz sábado, bonita semana y por favor, ténganos paciencia con el examen. Entre el martes y el miércoles le vamos a estar enviando el examen de este módulo. Si tuvieron problemas con los exámenes pasados, escríbanos porque podemos negociar para que los puedan, ¿verdad? Si no han podido completarlos, podemos llegar a un acuerdo colaborativo y así ustedes salen beneficiados y nosotros. Así que, bonito fin de semana, Laurato, Isabel, gracias por decir que sí, gracias por conectarse y chao, chao, hasta el próximo sábado. Hasta luego, gracias.